mala es fortalecer el tránsito seguro de las personas que necesitan protección. Para ello, desde el año 2014 creamos una alianza con la Pastoral de Movilidad Humana para tener personas que brindaran protección y atención en distintos puntos del territorio. Poco a poco, gracias a la importancia de este trabajo y el apoyo del Peace Building Fund, nuevos socios se fueron sumando a esta iniciativa y actualmente contamos con 7 socios, 10 albergues y 16 puntos de información ubicados estratégicamente en puntos clave en Guatemala. Guatemala es una ciudad solidaria, es una ciudad amiga, pero venía bien inseguro, venía temeroso, venía con un nivel de estrés enorme. Y tanto la Casa del Almirante como Lambda me han dado la seguridad, me dieron el apoyo de la vivienda, o sea, estuve hospedado aquí en la casa, alimentación, apoyo psicológico, apoyo legal, porque yo desconocía todo lo que era ser un refugiado. Muchas de estas personas no necesariamente están haciendo migración por fines económicos, sino que dentro de ellos también hay mucha población con necesidades de protección internacional, porque están huyendo de su país por las situaciones que ponen en riesgo su vida. Y es ese grupo de población al que también interesa que se le pueda dar la atención humanitaria. El simple hecho de que decidamos dejar nuestro país de origen, ya tenemos una primera vulnerabilidad, porque no sabemos qué es lo que nos va a pasar en el camino o a qué nos vamos a topar en nuestro destino o en nuestro paso, ¿verdad? Tú llegas a un lugar y no conoces a nadie, no sabes a qué persona puedes acercarte y decirle que te apoye, es bien difícil. Es un espacio en el que convergemos diferentes organizaciones que atendemos diferentes espacios territoriales, desde las fronteras de ingreso a nuestro país, los espacios geográficos de paso de personas en nuestro país y obviamente, como en el caso nuestro, de las áreas de salida de personas de nuestro país. Entonces la red es un espacio en el que se puede articular diferentes esfuerzos en favor justamente de las personas que migran pero con necesidades de protección. Es dar asistencia humanitaria, esa es la labor que hace. Nosotros propiciamos tener un lugar seguro, propiciamos también en dar información, damos espacios, generamos espacios donde brindamos información. La Red Nacional está conformada por 7 organizaciones de sociedad civil e iglesia. Una de ellas es Refugio de la Niñez, que trabaja específicamente con niñez y adolescencia migrante y refugiada. Trabajamos también con la Organización de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, con la Pastoral de Movilidad Humana, con la Asociación Tierra Nueva, con Asociación Lambda, Cruz Roja Guatemalteca, Misioneros de San Carlos Escalabrinianos. Es muy importante primero porque cada socio que pertenece a la red tiene sus mandatos particulares. Cada entidad que está dentro de esta red sabemos cómo hacer las derivaciones cuando encontramos población vulnerable dentro de la movilidad que ellos llevan. Pues la verdad ni me imaginé que trabajaran de esta manera, porque para mí fue bastante impactante ver, ¿verdad?, que están como de la mano. Siento que es un ejemplo a seguir, no solo para Honduras, sino que también para otros países. La Red Nacional de Espacios Seguros, a través de los servicios de información y protección, contribuye a la consolidación de la paz.